Hey gente, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Son las 12 de mediodía exactamente. Hemos salido tarde para variar. Hoy miércoles 9 de septiembre. Vamos a ver cómo se comporta el día de hoy. Hace sol, ¿eh? Está haciendo su calorcito. El clima me engañó. Bueno. Ah, a sudar, gente. A sudar. Bueno gente, nos cayó la primera orden del día. Solamente esperamos 15 minutos. China Walk, orden pipo. Vamos a ver dónde lo tenemos que dejar. Hola, buenas tardes. ¿Para dónde? China. Gracias. Problema. El día de ayer le presté mi bicicleta a un amigo que se iba para Miraflores y como sabrán mi banquito siempre lo tengo colgado en mi bicicleta. Me olvidé colocarlo y lo dejé en la casa. Demonios. Oh Dios, ojalá que no me haga problema. Lo peor es que voy a tener que regresar a la casa para sacar el banco. No puedo continuar sin el banquito. Ni modo, gente, vamos a ver que no me haga problemas el cliente. ¿Puedo colocar mi maleta acá? ¿Sí? Lo que pasa es que no traje mi banquito, me olvidé el banco. No, tranquilo, normal. Pues si me acabo de dar cuenta ahorita. No te preocupes. Tengo que darte un código, ¿verdad? Correcto, al finalizar el pedido. Ah, ok. Ajá. ¿Lo puedo ir llevando? Y te sí, claro, sí. Para que no se complique. Sí. Entre el teléfono, la plata, ya. Estos dos, ¿no? Ah, correcto. 233. 233. Continuar. Perfecto, eso es todo. Sí, ¿eso? Muchas gracias. Ya, gracias, cuídate mucho, gracias. Que tenga buen día. Igual. ¿Cómo hago para calificarte? Porque no salió. Ah, no sé, nunca he usado la aplicación como cliente. ¿Se cerró? Sí. Creo que del menú puede ingresar a su último pedido y ahí podría calificarme. Ah, listo ya. Gracias. Cuídense mucho. Igual, cuídate. Bien. Logramos hacerlo de manera correcta, pero ahora nos toca regresar a la casa. ¡Oh! Banco. Bueno, gente. Son las 12:34. Me va a tocar ir por toda Arequipa, meterle en una sprint. Vamos a ver si lo hacemos en media hora y de vuelta. Dios mío. Ni modo, gente. Vamos a regresar. Me venía regresando por toda la ciclovía de la avenida Arequipa, pero como no había apagado mi aplicativo, me cayó un pedido. Y como lo tengo en automático, pues ni modo. A ver si no me hacen listo. Esperar que ese cliente no me haga ningún problema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por el pedido de milagros. Gente, no me desconecté y me cayó ese pedido. Te tengo una deuda rápida ahorita de 100 soles con la primera entrega que hice. Recibí efectivo. Y este me tocó 6 soles el pago, porque creo que es un poco lejos. Me manda a Breña. Ay, vamos a ver, espero que este cliente tampoco me haga problema.
Buenas tardes. ¿Lo podía retirar otra vez? No, voy a traer mi bebida. Adentro está su bebida. Muy amable. Que tenga buen día. Bueno, gente, se resolvió bien, gracias a Dios. No me hizo ningún problema. Ahora sí, nos regresamos a la casa a sacar el banco. Bendito banco. ¿Ya ves, Kobe? ¿Cómo la cagas, Kobe? La de pecas. Menos mal no cobré efectivo. Llego a casa, pago la deuda que le tengo a Rappi y salimos otra vez. Gajes del oficio, gente. ¿Pueden creer, gente? ¿Pueden creer? Por esto he vuelto, por esto. Ahora sí, te cuelgo aquí y ya. Ay, bendito banco. Ah, nos vamos de nuevo a las calles, gente. Hemos hecho dos pedidos y hemos perdido bastante tiempo. Así pasa cuando sucede. Ni modo, gente. Vamos allá, vamos allá. Gente, bueno, me quedé almorzando, la verdad. Son ahorita, van a ser... A ver. Van a ser las 4. Estoy lleno. Ahora sí voy a salir. A ver si que sacamos postrecitos y para la cena. A ver qué nos pasa. Vamos, gente. Crashing the pine on the marble floor. Yeah, put up that sign that we love and joy. Yeah, I want more. Yeah, she want more. All the misfortunes of the flashing lights. She only will hit to a certain song. Her channel is orange, white flannel thong. Come tag along, come tag along. Crash, love lost in a man. Look left, tiptoe to the fan. Scream, bitch, take off in a jam. Skid out, crash now. Got a chance. 15 on a nigga, blue man, brain dance with a finger on the trigger. 8 chance if we playing on the villain. Same tan if you standing on a pillar. 5, 9, 5, 4, 9. Lo que están a punto de presenciar es la conversión de ciclista a estibador. Lo que están viendo en su efecto son 6 paquetes de 6 botellas de agua San Mateo de 500 mililitros, haciendo el total de 18 litros. ¿Sí? Así como lo oye. ¿Cómo te han pedido? Sin gas, ¿no? No me señala exactamente. Ya, esto también no. ¿Que no entra? La hueva. La gente a veces no sabe o no valora. Me voy haciendo un Willy. Sí.
¿Qué tal? Le saludo su rápido. Por favor, ¿me podría brindar su código de confirmación? Ahora sí, me siento ligero. ¿Ya vino a recogerlo? No te ha dicho nada ahí en el... ¿Qué? O sea, ¿se lo llevaron? Sí, la... Gracias, gracias. Bueno. Gente, lo que acaba de pasar con el último pedido fue algo muy, muy, muy curioso y muy, muy conveniente para mí. Revisé el chat y decía de que lo van a recoger ellos mismos en tienda. Bueno, el chico lo que me dijo fue de que se habían llevado el pedido, ya habían venido a recogerlo. Entonces, como ya estaba todo hecho, solamente tuve que darlo como entregado y se me pagó. Es la segunda vez que me pasa algo así, pero esta vez sí lo pude grabar. Eso quiere decir que hicimos un pedido sin tener la necesidad de hacerlo. Es raro, pero ya creo que lo han entendido bien. Vamos a esperar más pedidos, gente, más pedidos. Bueno, gente, empezamos la tanda de la noche con el primer pedido de Pepos. Como vemos, hoy A por ti vemos. Está. Gracias. Hace mucho frío. ¿Cuál es la temperatura actual? 17 grados. Muchas gracias, que tenga buena noche. Gente, se entregó esta última orden y el día en sí estuvo bueno. Se hizo aproximadamente déjame checar bien. Se hizo 31.80. Salí a las 12. Hice dos pedidos porque no tenía la banca. Salí tarde, me regresé a la casa temprano y salí a las 4:30. Eso quiere decir que casi todos los pedidos fueron en la noche. Pues no estuvo mal. Si salgo temprano, cosa que no lo puedo hacer porque me quedo hasta tarde editando los videos, calculo que podríamos sacar aproximadamente de 55 a 60 soles. Ya la cosa va mejorando. Esperemos que pueda organizarme bien para salir temprano. Es lo óptimo. Poco a poco ya le voy agarrando la onda al tema de la edición, porque la verdad
Yo no sé editar ni madres. Por eso me demoro. Poco a poco, gente, poco a poco. Estamos acá por la Pacífico. Bueno, gente, hasta aquí llegó este video. Ahorita estoy editando el próximo. Son las 2 de la mañana. Estamos jueves. Creo que me voy a quedar 40 minutos más. No, voy a quedarme más tiempo. Si no, no voy a acabar este video. Y se me van a seguir acumulando. Hasta aquí el video, gente. Así que, nada. Si te gustó, dale manito arriba. Ayúdame a compartir mis videos. Y suscríbete. Si te gustó, suscríbete. Para que puedas seguir generando contenido de ese tipo. Así que, nada, gente. Nos estamos viendo por ahí. En cualquier ciclovía, en cualquier RAE. O quizás en un delivery. Quién sabe. Yo me quedo editando, así que nada más. Chau, chau.